Primero, pues, felicitarte por la pelea y cómo te sientes. Me siento muy feliz. Gané una pelea muy importante, ¿no? Ya mi tercera pelea seguida que acabo de ganar, entonces me siento muy feliz y emocionado por darle un triunfo a mi Perú. I'm very happy. As the third fight I've been winning on the road, and I'm very excited and take this for Peru. Say three fights in a row. What's been the secret to his success? Dice que son 3 peleas seguidas. ¿Cuál es el secreto de esta victoria? Yo creo que es el entrenamiento constante, no el sacrificio. No, yo soy de Perú, pero me voy a Estados Unidos a entrenar fuerte, no lejos de mi familia, lejos de mi confort, de mis costumbres, y eso es lo que me hace dar la victoria, no el sacrificio. It's basically the sacrifice. I've been working in the United States. I live in Peru, but I'm trying to be back and forth, especially for the camps, doing in the United States, so we can still working hard and keep improving. It seemed like he was using a lot of leg kicks to keep separation and get the distance. Can you kind of clue us into what his game plan was for today? Se veía que estabas tirando bastantes patadas, low kicks, ¿no? Si es que ese era el plan o que tú estabas esperando para esta pelea. Claro, siempre trabajó mis patadas abajo, se vio con la pelea de Chris Ávila, ¿no? Que siempre pateé la pantorrilla. La gente, los rivales siempre esperan que voy a derribar y voy a arrasar con los ground and pound, pero tengo mucha finta en eso y he mejorado mi voz con las patadas abajo. I've been working a lot with low kicks. You guys can tell on the Luis Ávila fight, I was using a lot of low kicks, you know, trying to hit the ankle. And mostly of my rivals are waiting for me to get in the clinch, but I'm trying to get all aspects of the game. I know he had a little over a week to prepare for Matt Bessette. Was he familiar with Matt at all before the fight? Fueron solamente 9 días para prepararse para Matt. ¿Sabías algo de él? Sí, fueron casi 11 días, pero así son las peleas, ¿no? Tienes que adecuarte a los cambios, ¿no? Y tienes que estar preparado para cualquier rival. ¿Sabías algo de él? No, no sabía nada de él. Basically, yeah, I was almost 11 days. Fight is like that. You can wait for unexpected at any time. And but basically, I really didn't know much about that. Is he still interested in fighting Arnold Allen? I'm sorry, say that again? Is he still interested in fighting Arnold Allen? Si tú estás todavía interesado en pelear con Arnold Allen. Todo depende de la UFC, ¿no? Me gustaría pelear con Arnold, con peleadores del top o quien me ponga al frente. Yo siempre estoy dispuesto a pelear con quien sea. Shane Shelby ya conoce mi trabajo, me pone un rival y yo acepto, no hay problema en eso. It depends on UFC. We will take any fighter that you get put in from. It's up to Shane Shelby. We always, he always shows a rival, and we take it any. There's a fight in London in March. I don't know if he's got any injuries right now, but if the UFC came to him and said, "Hey, we still want to make the Arnold Allen fight but in London," would that be of interest? I'm sorry, you say in March? Yeah, March. Okay. Él dice que hay una pelea en Londres en marzo. Si te lo propusiera UFC, ¿tú lo considerarías? Yo creo que sí, ¿no? Dependiendo de cómo está mi cuerpo, ¿no? Si siento que puedo seguir entrenando constantemente, porque siempre lo hago entreno fuerte, porque el cuerpo necesita al menos unos días para recuperarse y eso, ¿no? Depende de mi cuerpo. It depends on my body, you know, we need a little time to recover after a fight, so if I'm healthy enough, probably I will take it, but it's up to UFC. Sí me gustaría. But he will like that. Did anything Matt do tonight surprise him at all? I mean, like you said, wasn't a lot of time to really prepare. Matt's always had this reputation of being really tough and being able to come back from taking a lot of damage. Was anything surprising to him at all throughout the fight? Dice que si es que te sorprendió algo de Matt, se sabe que fue poco el tiempo que tuviste para saber rival y entrenar acerca de él. Generalmente él es un luchador aguerrido, que se recupera después de tomar bastante golpe, se recupera y viene de atrás. Sí. Primeramente agradecer a Matt Bessette por aceptar la pelea por 10 días de anticipación, ¿no? Un gran peleador, ¿no? De Boston, ¿no? Y así son las peleas, ¿no? Hay que aceptar y tener tu oportunidad. Cuando tienes la oportunidad hay que aceptarla, y tiene que estar preparado para eso. ¿Te sorprendió algo de él? Y claro, me sorprendió que haya aguantado muchos rounds. Tiene buen cardio muscular, pero así es el trabajo. Todos trabajan para esto. First of all, thanks to Matt Bessette, I'm sorry, my bad, Matt Bessette, to take the fight so quickly, and fights are like that, you know. You gotta take the opportunity when it comes. Don't think twice, especially with UFC. So he's really appreciate. Yeah, well, he was little, you know, he was surprised at how tough he was. Bueno, a la gente de Perú que me sigue, y a mis fans, y a toda Latinoamérica que siempre me apoya en esto, a Alfredo que siempre está apoyándome en todo, en América Top Team. Así que les mando un abrazo y seguir trabajando, seguir sacrificándose, salir fuera de su confort para seguir adelante. Gracias Perú, gracias Latinoamérica. One more question from us. We got a quote from the UFC that he said he's interested in fighting Ricardo Lamas. Is that true? And why does that fight interest you so much? Que recibieron, estaban mirando lo que estabas diciendo ahí en UFC, que estás muy interesado en pelear con Ricardo Lamas. Que, ¿por qué es tanto ese interés que tiene? No es que quiero pelear con él, sino que me gusta su estilo, me gusta cómo pelea. Yo creo que sería un reto para mí. Ricardo Lamas es una persona muy admirable, yo admiro su trabajo, ¿no? Y es una excelente persona, hemos coincidido en muchas carteleras juntos y me gusta como persona y me gusta como peleador y sería un honor pelear con él. Basically, you know, it will be a good challenge for him. He would love to take something like that. Nothing like he's in a rush right now. You know, it's a process, but you know, I met him in a couple of previous fights. You know, they met, you know, between fights. You know, the same fight, same cards. They were together, so it's something like he admired a little bit. But you know, he would love to, you know, go with him. How's he going to celebrate this win? ¿Cómo vas a celebrar esta victoria? Bueno, primero siempre agradecido con Dios. Después ya celebrar con mis amigos un rato, porque estoy aquí en Estados Unidos y ahí con mi esposa, mi familia, comer arroz con pollo con su ceviche que siempre me encanta, ¿no? Saludos a mi mamá que siempre me está viendo, a mi esposa que siempre me apoya y me motiva y sabe mi trabajo. First of all, thanks God for all this, and yes, we're going to celebrate a little bit with friends here in the United States. Basically, he's leaving tomorrow to Peru to spend with the family. And go back to Peru and get the, you know, the best dishes in the world with the Peruvian food. So he's waiting to get some arroz con pollo, ceviche. You know, Valentina Shevchenko